El sol sale en la ciudad. La ciudad es un medio geográfico y social formado por una reunión importante de construcciones considerablemente pobladas en la cual se reúnen la mayor parte de actividades humanas. Los humanos son animales, mamíferos, bípedos con un telencéfalo altamente desarrollado. Los humanos viven en la ciudad y se levantan a menudo cuando sale el sol para ir a trabajar. El trabajo, para los humanos, consiste en hacer esfuerzos de manera continuada esperando obtener un resultado, normalmente durante un número de horas determinado. Una hora es el espacio de tiempo igual a la 24ª parte de un día solar. Un día solar es el espacio de tiempo de 24 horas correspondiente a una rotación completa de la Tierra sobre ella misma. Los humanos cambian sus horas de trabajo por dinero. El dinero es una serie de objetos redondos, planos y metálicos, o bien de papel de forma rectangular, con un valor simbólico que permite a los humanos cambiarlo por cosas que necesitan. Las necesidades esenciales de los humanos son respirar, comer y dormir. Respirar es una acción común y esencial a todos los seres vivos que consiste en absorber oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Actualmente, respirar sigue siendo gratuito. Los humanos cambian su dinero por alimentos que luego consumirán. También cambian su dinero por un sitio para dormir. Normalmente, un apartamento o una casa. Una casa es un edificio de talla media destinado a ser habitado por humanos. Hay tres tipos de casa. Casa habitada. Casa vacía. Casa de vacaciones. Para poder satisfacer dos de las tres necesidades esenciales, la mayoría de los humanos se levantan al mismo tiempo que el sol para ir a trabajar. Los humanos que trabajan en su ciudad, como por ejemplo el señor Ramírez, se levantan 5 de cada 7 días al mismo tiempo que el sol. Se desplazan hasta su lugar de trabajo y vuelven a casa cuando el sol se pone. Los humanos que trabajan lejos de su ciudad, como por ejemplo el señor Herrera, se levantan 5 de cada 7 días al mismo tiempo que el sol, pero deben recorrer largas distancias hasta su lugar de trabajo y a menudo durante un largo periodo de tiempo, en cuyo caso deben encontrar un lugar donde poder respirar, comer y dormir cuando no están trabajando. El señor Ramírez y el señor Herrera son artistas de circo. El circo es un arte. El arte es una actividad humana que consiste en componer entre ellos diversos elementos, dirigiéndose intencionadamente a los sentidos, las emociones y al intelecto. El señor Ramírez y el señor Herrera viven en París. París es la capital de Francia, situado en pleno centro de Europa. El señor Ramírez vive en París y trabaja en París. El señor Herrera vive en París, pero este mes tiene que ir a trabajar a Toulouse. Toulouse se encuentra en la Haute-Garonne, en la región Midi-Pyrénées. Está situada en el territorio francés, a 680 kilómetros al sur de París. El señor Herrera ha encontrado un trabajo en Toulouse durante un mes. Él tiene ahora que encontrar un lugar donde poder respirar, comer y dormir después de trabajar. El señor Herrera tiene tres opciones. Respirar, comer y dormir en un hotel a cambio de lo que representa la mitad de la cantidad de dinero que le pagan por su trabajo. Respirar, comer y dormir en su coche. Si tiene uno. Respirar, comer y dormir en la virgul. La coma. La coma es un signo de puntuación que indica una pausa en el lenguaje escrito. Pero la virgul también es el nombre de una casa mantenida por 6 humanos que respiran, comen y duermen. Hace un año, la casa llamada La Virgul era una casa vacía desde hacía 5 años, es decir, no utilizada. Desde el 20 de noviembre del 2009, las 6 personas han respirado, comido y dormido en esta casa que antes estaba vacía. Han transformado esta casa vacía en un lugar que ahora podemos utilizar.
es decir, una casa habitada. Ellos han cambiado su trabajo, su dinero y su tiempo por nada. Nada es un pronombre indefinido, nominal, utilizado para designar una cosa sin importancia o sin valor. Pero ese nada, fruto del trabajo, del dinero y del tiempo de esos seis humanos, se ha transformado en un sitio que puede acoger hasta 40 artistas provenientes del mundo entero, como por ejemplo el señor Herrera, que van a poder respirar, comer y dormir en Toulouse mientras no están trabajando. La Virgul es actualmente el único sitio en Toulouse capaz de acoger tantos artistas itinerantes. Pero según la ley francesa, la Virgul es también una ocupa. Una ocupa es un inmueble o una casa ocupada ilegalmente. Ilegal es todo aquello que no respeta la ley. Los seis humanos que mantienen la Virgul, así como los humanos artistas itinerantes como el señor Herrera, que han escogido respirar, comer y dormir en la Virgul, son considerados por la ley como ocupas. Por haber transformado una casa vacía en una casa habitada y que sirve a satisfacer las necesidades esenciales de los humanos, las seis personas que mantienen la Virgul y los artistas itinerantes que vienen a trabajar a Toulouse y que se albergan en la Virgul están fuera de la ley. El procedimiento habitual frente a una situación ilegal como esta es la expulsión. De manera que este sitio donde los humanos respiran, comen ni duermen se convierte otra vez en una casa vacía. Desde su apertura, la casa ocupada llamada La Virgul ha acogido 200 artistas provenientes de todas las regiones del mundo. 50 compañías entre circo, música, danza y teatro han pasado por este lugar de reposo, de vida y de intercambio. A pesar de todo, la Virgul continúa estando considerada como ilegal y sigue el procedimiento habitual.